Y buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños eróticos del mar se hacen realidad. Buenos días, Bea. Buenos días. Me siento siempre un gil y diciéndote buenos días mirando para la cámara. Buenos días. Porque, ¿sabes? Hola, mi hola. Amor. ¿Qué tal estás? No mires para la cámara, mira para la cámara. Oye, Dios, ¿qué tal está? A lo loco. Vicente el Marinero. Ahí. Sí, vamos a meterle caña a Vicente el Marinero porque nos dijo la gente, ya no vas a utilizar más el recurso de Vicente el Marinero porque las navidades lo tuve olvidado. No, pero empezaste fuerte con él. Sí, lo echaba de menos, tía. Bueno, situación, Vicente de Marinero en una discoteca, le viene una chica, se le está mirando todo el rato, y Vicente dice, ¿qué pasa? Que tengo un ojo, que no sé, que... ¿por qué me mira esto? Y tal. Vicente de Marinero, ¿sabéis que un montón de virtudes, es buena persona, tal, pero listo, lo que se dice listo, vamos a ver. Y se le acerca y le dice... Llevo las bragas a juego con tus calcetines. Y dice al colega, esta tía es tonta, si no llevo calcetines. A ver. Porque Vicente el Marinero nunca oye las llamadas, ¿sabes? De las personas, ¿no? La selva, sí, hombre. No, las llamadas de, ¿sabes? De la naturaleza, de la propia vida. Que a veces la propia vida pues te hace una llamada, ¿no? Todos los... cosas se ponen en sintonía para que tú te des cuenta de algo. Pero bueno, poco a poco, hostia tras hostia, golpe a golpe, verso a verso, se fue acostumbrando, ¿no? Y ya casado con su mujer, le vino la cuñada y le dice, Vicente, quiero hacerte la caidita de Roma. Que tengo que ser family friendly, iba a decir ya una barbaridad. Y no se puede, porque hay niños escuchándonos. Esto es cualquier horario, porque no hay horario en el YouTube, y Facebook e Instagram, ¿sabes? Se ve cuando tú quieres. Y presto, raudo y veloz, se marchó hasta el coche, se fue al coche. Luego volvió y la mujer le abrazó entre sollozos y le dijo, gracias Vicente, a partir de ahora... confiaré en ti. Y ahí Vicente el Marinero aprendió una gran lección. Los condones siempre hay que dejarlos en el coche. Vamos a ver lo que hay, porque esto... es una pescadería. A lo loco. Buenos días. No, estás por el otro lado. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos buey. Todo lleno de centollacas, mirad. Una bajada de precio impresionante. Ya os dije ayer. Ahora el que quiere saber el precio, que se ponga en contacto por WhatsApp y por teléfono. Calamar pequeñito, calamar un poquito más grande, choco grande y chiquitín. Tenemos rapante de ración, congrio al corte, tenemos rodaballos de la ría, merluzas. Mirad, qué brilli brilli. Ahí está tornasolada, vea, qué guay, tía. Super cool, Tenemos lubinas de ración. Lubinas de ración, pero de Bilbao, Nada, de entre kilo y kilo cuatro. Salmonetes. Salmonetes. Salmón. Se me fue la flapa, tía. Tenemos pinto. Más lubinas por ahí de kilo, más o menos, ¿no? Esta que te deja... de 2 kilos. Esta es de 2 kilos. Es que en la cámara no me doy tanta cuenta. Tenemos lenguados. Piezas entre el kilo y los 700 gramos. Cigalas. Qué cosa bonita, ¿eh? Para el que no quedó saturado en Navidad, ahora es el momento. Muy baratitas. Percebe. En este caso, de Bayona. Tenemos dorada. Este opérculo naranja. ¿Y por qué le llamamos Sparosaurata dorada? Simplemente tiene este trocito dorado. Aquí sí, vea. Oro. Claro, ahí está, aurata, eso es. Tenemos ala de raya sin pelar. ¿Por qué no la pelas, vea? Porque esta no se pela, que es con piel, porque es muy finita. Con lo bien que la pelas tú, tía. Ay, bueno. Otro día, ¿verdad? Otro día, otro tipo de raya. Tenemos más merluza. ¡Ay, tía! Mira qué ojo, tía. Qué pasada, ¿eh? Tenemos corusos. Me declaro embajador del corucho en España, tía. He puesto una pica en Madrid yo con el corucho, ¿eh? Ahora la gente ya no quiere rodaballo de arriba, ahora quiere corucho que le gusta más. Mira tú, ¿eh? Tenemos piezas entre 600, ¿no? Sí, algo más. Hasta los dos sí. Y pico, ¿no? Sí, hasta los dos y algo. Por ahí. Y las eran olvidadas shobas que hacía tiempo que no las conseguía. Y te puedo decir, vea, que esta gente se va... Ay, espera, mira, tía. El molusco. Que molusquito me los pongo. Vamos a poner molusco ahora, tienes razón. Dinos, venga. Almeja rubia, berberecho, almeja blanca o chirla y mejillón que está... Qué rico. Decir que vamos a hacer a partir de hoy envíos afuera de Vigo, ¿vale? Que ya la nieve está dejando un poquito.
Los pobres conductores de las furgonetas se van a cagar en sus muelillas, pero ya se puede, ¿vale? Y ahora sí te puedo decir, vea, que esta gente se va...